El presidente Andrés Manuel López Obrador viajó en un vuelo comercial al sur del país como parte de sus actividades en su segunda semana al frente del gobierno federal. AMLO llegó al aeropuerto de Yucatán, donde fue atendido por el gobernador de la entidad Mauricio Vila Dosal, y hasta se dio cita el trío musical Los Embajadores de José Dorantes, que cantó «Peregrina» para recibir al mandatario. Durante su estancia en ese estado, AMLO presentó el Plan Nacional de Salud, con el que se busca actualizar el sistema público de salud del país, así como mejorar la calidad del servicio médico y garantizar el abasto de medicamentos gratuitos para los mexicanos. Por esa razón, el gobierno federal que encabeza AMLO contará con 22.000 millones de pesos para implementar el Plan Nacional de Salud en todo el territorio nacional. Al respecto, AMLO dijo: "Este programa es para todos, pero el énfasis es atender a los que no tienen seguridad social, a los más pobres". Además, AMLO recalcó que con este proyecto se contempla garantizar el derecho a la salud de los mexicanos, ya que está establecido en la Constitución, y agregó que desaparecerá el cuadro básico de medicamentos y habrá acceso a todos los fármacos. El presidente Andrés Manuel López Obrador _ presentó el Plan Nacional de Mayor que mayor que https://t.co/que-gaid-3osgnpic.twitter.com/lgcaxixeid notimex@notimex December 14, 2018. En su trayecto aéreo a Yucatán, el capitán del avión, Humberto Berrones, le dio la bienvenida a AMLO y confesó que en 45 años de servicio como piloto nunca había trasladado a un presidente. La llegada de AMLO al aeropuerto causó revuelo porque varias personas se acercaron a saludar al tabasqueño y a tomarse una foto con él. Con información de El Heraldo, Notimex y El Universal. Foto, tomada de la página de Twitter de @LópezObrador_. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.